neurofibromatosis tipo 1, ¿vale? Porque también está la tipo 2, pero solo vamos a ver la neurofibromatosis tipo 1. Venga. Vale, también llamada enfermedad de von Recklinghausen, ¿vale? Un poquito raro, pero bueno. Von Recklinghausen. Es una, también una alteración genética de herencia autosómica dominante vinculada al cromosoma 17, ¿vale? En la neurofibromatosis tipo 2, el gen alterado, el cromosoma alterado es el cromosoma 22, ¿vale? Es lo único que vamos a decir del tipo 2. La prevalencia es de 1 de cada 3.000, aunque en España los estudios lo fijan en 1 de cada 13.000, ¿vale? La mitad de los afectados la heredan de uno de sus padres, ¿vale? Y la otra mitad es una mutación espontánea, ¿vale? Una mutación de novo. Y su curso es crónico. Vale, dos signos importantes, ¿vale? De la, que caracterizan la neurofibromatosis. Primero, tener 6 o más manchas café con leche en la piel, ¿vale? Las manchas café con leche es esta manchita en la piel, ¿vale? Que mucha gente tiene 1 o 2 y no significa nada patológico, pero tener 6 o más manchas café con leche ya sería un signo de posible neurofibromatosis, ¿vale? Suelen aparecer durante el primer año de vida o antes de los 5 años, o también puede haber otras formas de pigmentación como pecas en axilas o ingles, ¿vale? Y el segundo signo importante es los neurofibromas dérmicos, ¿vale? Que serían estos nódulos que veis en esta imagen. Son nódulos pequeños en la piel que pueden variar de tamaño, color y forma, se manifiestan antes de la pubertad y se incrementan en número el resto de la vida, ¿vale? Son unos nódulos benignos, ¿vale? Se llaman neurofibromas, ¿vale? Entonces, 6 o más manchas café con leche y neurofibromas dérmicos. Esto es lo que tenéis que saber seguro de la neurofibromatosis. Después, otros signos relevantes que puede haber son los nódulos de Lisch, que son pequeñas masas en el iris, ¿vale? Que se verían de esta manera. Baja estatura y microcefalia, ¿vale? Disminución de, perdón, macrocefalia, aumento del perímetro craneal. Nódulos de Lisch, baja estatura y macrocefalia. Vale, las alteraciones del sistema nervioso. Se ha visto un patrón de desarrollo cerebral anómalo, ¿vale? Con un mayor tamaño de estructuras subcorticales, como tálamo, núcleo caudado y cuerpo calloso. Después, un nivel más bajo de girificación, ¿vale? O sea, menos circunvoluciones o gyrus, en lóbulos frontales y temporales, en la ínsula, la corteza cingulada y regiones parietal y occipital, ¿vale? Y después, una de las complicaciones más temidas, que esto sí que lo han preguntado en algún examen anterior, es la aparición de proliferaciones de células que crecen desorganizadamente y se llaman amartomas, ¿vale? Que tienen por su morfología parece un tumor maligno, pero es considerado una malformación. No se disemina, ¿vale? Como los tumores malignos que se diseminan. Y en raras ocasiones puede comprimir estructuras adyacentes, ¿vale? En el cerebro, por orden de frecuencia, se encuentran en los ganglios de la base, lo más frecuente, después en el cerebelo, tronco y hemisferios cerebrales, ¿vale? Y tienen riesgo de malignización, de volverse malignos, un riesgo bajo, del 2 al 10%, ¿vale? Los amartomas. No lo confundáis con los fibromas, ¿vale? Neurofibromas. Vale, en caso de producirse neoplasias, o sea, tumores malignos en el sistema nervioso, el de mayor frecuencia sería el glioma del nervio óptico, ¿vale? Es el más frecuente, con el que sería el 15% de tumores. Es más frecuente en mujeres, una proporción 2-1, la mitad son asintomáticos y otros pueden dar síntomas como pérdida de visión, dolor, protusión del glóbulo ocular, sea el glóbulo ocular hacia afuera, o puerta precoz. Después también son frecuentes el glioma del tronco cerebral, el astrocitoma y el ependimoma de la médula, ¿vale? El ependimoma está formado por células ependimarias, que son las que recubren el líquido cefalorraquídeo en la médula, ¿vale? Después también puede haber lesiones cerebrovasculares, como estenosis, disminución del calibre, aneurismas, aumento o pseudoaneurismas, aumento del calibre, como vemos en la imagen, fístulas,
que sería conexiones anómalas entre vasos, y después la enfermedad de Moya-Moya, que predispone allí a ictus por estenosis de la carótida interna, ¿vale? Como veis aquí, un estrechamiento de la carótida interna que puede provocar ictus, ¿vale? Esto se da en la enfermedad de Moya-Moya, ¿vale? Esto también lo han preguntado en algún examen. Vale, en cuanto al perfil neuropsicológico, hay un rendimiento más pobre en tareas de percepción visoespacial, déficit en motricidad fina y gruesa y problemas de escritura en el 53% de los casos. Después, en cuanto a la atención, hay un déficit en atención sostenida y en el cambio de foco atencional. ¿Vale? Les cuesta mantenerse en una tarea o también cambiar de foco de atención. En cuanto al lenguaje, hay un retraso en el desarrollo del lenguaje en el 68% de los casos, problemas de articulación del habla en el 40%, dificultades en lenguaje expresivo y recitivo en el 40% también, anomalías en el discurso con alteraciones de la voz y dificultad para regular el ritmo del lenguaje, o sea, alteraciones en la prosodia, timbres suelen ser más nasales y el 44% de los casos requiere apoyo logopédico, ¿vale? De logopeda. Vale, en cuanto al funcionamiento ejecutivo, se ha visto que tienen problemas en el control inhibitorio, en la memoria de trabajo y déficit en habilidades de planificación. En cuanto a habilidades académicas, problemas en cálculo mental y expresión del lenguaje que no son atribuibles a un CI bajo, ¿vale? El nivel intelectual suele ser normal. Y el 24-45% de los casos necesitan clases de apoyo, ¿vale? Para seguir el currículum. En cuanto a la conducta interpersonal, tienen poca habilidad en la percepción social, bajo rendimiento en entender aspectos de la comunicación no verbal, como los gestos, la expresión facial, la prosodia, y comportamientos poco apropiados con sus iguales, ¿vale? Debido a estas dificultades de en entender la comunicación no verbal y la percepción social. Vale, y por último, la intervención neuropsicológica en estos pacientes con neurofibromatosis sería logopedia, ¿vale? Debido a los problemas de lenguaje que tienen con frecuencia. Después, ejercicios específicos en atención sostenida e inhibición de estímulos distractores para el déficit de atención. Entrenamiento en grafomotricidad para los problemas de escritura. Entrenamiento en autoinstrucciones para la atención dispersa, entrenamiento en el control inhibitorio, técnicas de autorregulación emocional, entrenamiento en habilidades sociales y asertividad y fomento de la autonomía, como siempre. Vale, pues esto es todo del tema de neurofibromatosis tipo 1.